como un recurso que nos habilita para explotarlos de todas las formas imaginables.
para respetarlos como seres sintientes con derechos. Tenemos la obligación de extender el círculo de compasión hacia todos los animales. La unión en el respeto. Aquí estamos todos los que luchamos de alguna u otra manera por los derechos de los animales. Creo que este año es el año de los animales en Argentina y está representado aquí en esta diversidad de pensamientos. Mi función es la más difícil, que es un poco hablarles de lo que nos convoca hoy, que es la posibilidad de la reforma de nuestra ley penal 14.346. Para poder tener en cada rincón de nuestro país alguien que defienda a los sin voz desde lo profesional. Lo que más nos conmueve a nosotros son las causas penales. Sin más, recordar lo que pasó en Salta con Dardo. Ahí está, ahí está. Para aquellos, justicia para Dardo. Una noticia muy buena como la que nos dio la doctora Ibalú en Santa Rosa La Pampa, con la condena casi la máxima de la pena prevista en esta ley que tenemos hoy vigente por la violación a la perrita en Santa Rosa, una condena de 11 meses de prisión efectiva. Que hay en el país, porque a veces el Facebook nos muestra esta realidad, pero ocurre todos los días. Cuando hablo con los abogados de Salta, con los abogados de Córdoba, y la doctora Heredia me cuenta: Susana, hoy rescaté una yegua que estaba pariendo